Los cuentos de la calle Broca. Donde hay mucho misterio, cosas raras encontrarás. Conocer. Si los reyes se casan, los diablos al paraíso van. Broca es. Dentro de la sopera, hay sirenas que se lavan los pies. Ven a ver. En el armario una hechicera y un vampiro bajo el tapiz. Ven a ver. No hay que repetir. Conocer. No hay que repetir. Broca es. No hay que repetir. Si tú vas, no podrás partir. Ven a ver. No hay que repetir. Conocer. No hay que repetir. Broca es. No hay que repetir. No hay que repetir. No hay que repetir. Puig y el Mirlo. Odio al señor que inventó la escuela. A ver, Bachir, ¿dónde vas a aprender a leer y escribir? A contar, Monsieur Pierre. 150 gramos a 350, eso nos da 525. Vas a tener que aprender un oficio, Bachir. ¿Para qué? ¿Cómo piensas ganarte la vida? Voy a ser como las aves. No tienen dinero, no tienen oficio y aún así viven bien. ¿Ya vieron? ¡Hey! ¡Miren! No se ve que tenga miedo. ¿Qué quieres, pequeño? Tal vez tenga hambre. ¿Sí o no? Parece que entiende. Claro que sí. Oigan, eso me recuerda a una historia. ¿Nos la cuenta, Monsieur Pierre? Es la historia de un niño llamado Puig. ¿Puig? Puig, así se llama. Él fue quien me contó su historia. Era como tú, Bashir. Se aburría en la escuela. Envidiaba la libertad de las aves. Puig, ya terminaste el ejercicio. Puig, sueñas. Sueñas con ser un ave, ¿verdad? Sí, maestra. Si fuera un ave, solamente por una semana podría volar a donde quiera y me divertiría todo el día. Las aves son criaturas libres y ellas al menos no tienen la obligación de estudiar. ¿Eso piensas? Niños, nuestro amigo Puig quisiera vivir como un ave, así que vamos a hacer un experimento. Sube al escritorio. ¡Anda, Puig! Extiende los brazos. Vas a vivir como un mirlo durante una semana. Así verás si no prefieres ser un hombre y estudiar como todo el mundo. Puig, transfórmate inmediatamente en un mirlo y vuela. ¡Ladrón! ¡Vete de aquí! ¡Miren! ¡Uno nuevo! ¡Hay que ser más rápido, pequeño! ¡Anda! ¡Es el último! ¡Atrápalo! ¡Bien! Aquí, fuera, fuera, vas a arruinar todo. Fuera, este pastel es para mi pequeño Puig. Soy yo, mamá. Yo soy Puig.
¡Vete! ¡Anda! ¡Va a regresar de la escuela! ¡Fuera! ¡Ya basta, pájaro! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Pero mamá! ¿No me oyes? ¡Soy tu hijo! ¡Mamá, mamá! ¿Por qué ya no me quieres? ¡Soy tu hijo! ¿Mamá? ¡Claro! ¡No me entiende! ¡Ahora hablo como un ave! ¡Soy un ave! ¡Un animal que solo puede hablar con los animales! ¡Ah! ¡Mi niño! ¡No te imaginas qué gusto me da verte! ¡Ay, qué gusto! Eres nuevo en este sector, ¿verdad? ¿No? Bueno, sí. Soy yo, Puig, tu amo. ¿Puig? ¿Qué? ¿Te estás burlando de mí, pajarraco? Espera, te lo voy a explicar. Resulta que no quería estudiar y la maestra me transformó. También es hechicera. Y lo hizo para que me diera cuenta por qué es importante la escuela. Tengo hambre, mi niño. ¿De veras? Ay, estás muy flaco. Ven, déjame tocarte. ¿Ya me reconociste, mi niño? Por supuesto. Ven, para que te dé un besito y te voy a cocinar. Digo, no, no te voy a cocinar. Ven, te voy a dar un beso. Ven acá. No me hagas eso. ¿Qué te pasa, mi niño? Soy yo, Puig, te lo juro. De acuerdo. Anda, baja, ven. Te voy a dar un besito. Baja, ven. Te va a gustar. Ven acá. Te juro que te va a gustar. Ay, por favor, baja. ¡Ah, ya! ¡Por favor! ¡Te estoy diciendo que bajes! ¡Ya verás cuando vaya a ser humano! ¡Cielos! ¡Esta vida no me gusta! ¿Eh? ¿Estás sola, señorita? Perdón, se está dirigiendo a mí, señor. Disculpe si la molesto, señorita, pero estaba pensando que tal vez le gustaría tener un compañero muy educado como yo. Estaba en la escuela. Sé leer las etiquetas de los vendedores de verduras. Puede ser útil. Señorita, en cuanto la vi, sentí que todas las pasiones del amor invadían mi corazón, que solo late por usted. ¿Por qué no? Podríamos buscar un árbol y anidar juntos. ¿Qué le parece? ¡Sí! ¿Este árbol te agrada, mi amor? Ocupado, reservado, ya no hay lugar. El árbol alcanza para dos nidos. ¡Imposible! ¡Largo es mi árbol! Un nido por árbol, ya conoces la regla. ¡Oiga! ¡Está ocupado! ¡Ocupado! ¡Llegué antes que ustedes! No, es mío. No es cierto, llegué aquí primero. Sí, pero lo vi antes que tú. Mentiroso, no viste nada. ¿Ya oíste a esa tipa? ¿Quién se habrá creído? A usted no le hablo. Ahora vas a ver quién soy. ¿Habrás visto? ¡Eres una descarada! Repítelo. Por supuesto, eso eres, una descarada, descarada. No permitas que me insulten de esa forma sin decir nada. Pero, querida mía... Para empezar, este es nuestro árbol. ¿Qué esperas para echarlos? Claro, lo que tú quieras, mi amor. Acércate, acércate para que te saque los ojos. No voy a discutir con un pájaro tan grosero como usted. Prefiero marcharme. Mira, aquí no hay nadie que nos moleste. Nos quedaremos en este lugar. ¿Te parece bien, querida mía? Sí, ¿qué otro remedio nos queda? Al fin en casa. Mira, tenemos electricidad gratis. Creo que vamos a ser muy felices aquí, cariño. Preciosa. Con calma, mejor ve a buscarme unas ramitas. ¿Ramitas? Sí, ramitas. No dije saxofones. ¿O crees que el nido se va a hacer solo? Y plumas de paloma también. E hilos de lana si encuentras. ¿De verdad te urge tanto, amor mío? ¿Qué si me urge? Pero si tengo que poner y luego incubar y alimentar a los polluelos cuando nazcan. Es que yo te amo, mi princesa. Hay que estar juntos. Anda, déjame que te explique, mi amor. ¿Me amas? Perfecto. Entonces veme a buscar unas ramitas, anda. Ya vete. Voy a traer muchas ramitas, pero ya sé lo que me va a decir. Te tardaste demasiado. Ve a qué hora está regresando y espera que nazcan los polluelos. Creo que ya me estoy cansando de las mirlas. Perdón, señor, ¿podría regalarme algo de comer? ¿Algo de comer? ¿Cómo qué? Una lombriz de tierra. Me siento tan sola, nadie me quiere. ¿Sí? ¿Por qué?
Tal vez sea porque no soy muy bonita. No digas eso, te ves muy bien. Sí, claro, y eres muy dulce y muy amable. Es normal, los mirlos más guapos se van con las bonitas. ¡Espera! Oh, gracias, señora, ha sido muy amable. Se nota que usted ha sufrido mucho. Al menos si supiera lo que tengo que soportar con mi mirla. Ay, me imagino. Mientras que yo lo que busco es el amor sincero y desinteresado. Lo comprendo. Usted es muy amable. No han sabido quererlo ni apreciarlo. Me da gusto que al fin alguien me comprenda. Vamos a buscar un árbol y hacer pareja. ¡Encantado! Pero a estas horas no va a ser fácil encontrar uno desocupado. ¡Qué romántico es anidar así abajo de los puentes de París! ¿No te parece? Bueno, se acabaron los galanteos. Ve a buscarme ramitas. ¿Qué? ¿O crees que el nido se va a hacer solo? ¡Anda! ¿Qué? ¿Otra vez? Perdona, me tardé un poco, querida, pero te traje un lindo regalo. Oye, que... tú, está ocupado. Eso ya lo sé, es mi casa y ella es mi mirla. Ya no es tu mirla, ahora es mía. Lárgate de aquí. Óigame, señor, yo estaba aquí primero. ¿Por qué no dices nada? ¡Defiéndeme! ¿Por qué habría de defenderte? Pues porque soy tu compañero. Tú eres mía, lo sabes bien. Escucha, pequeño, yo necesito un compañero que sea fuerte, activo, valiente y responsable. No me hace falta un holgazán ni debilucho como tú. ¡Ya lo oíste, largo! Saquen sus cuadernos de matemáticas. Vamos a hacer un ejercicio. ¡Ay! Miren, Puig, ya regresaste. ¿No ibas a quedarte hace una semana? Anda, ven. De inmediato, deja de ser ave. Bienvenido a clase, Puig. Vamos a tener clase de matemáticas. Por favor, saca tu cuaderno. La maestra fue muy gentil. No intentó ponerlo en ridículo ni darle un sermón. Y esa fue la historia de Puig, tal como me la contó él mismo. No quiero ser menos gentil que la maestra, así que no agregaré reflexiones ni comentarios. Está bien, ya entendí. Mira, toma todo, te lo mereces. Parece que no siempre es fácil la vida de las aves. Tú lo has dicho, gracias, Nadia.